Hello, how are you today? Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Nice to see you. Good evening, teacher. How are you today? Fine. Hi, good night. I'm fine. Great. Excellent. I'm going to get the attendance. Let's see. Is it raining in your house? ¿Está lloviendo allá en su casa? No. Llovió un poquito, pero solo para alborotar el calor. Llovió como unos 3 minutos para alborotar el olor a tierrita mojada. A tierra. Sí. Solo alborotar el olor a tierrita mojada y el calor, nada más. Está terrible este calor. Ángel, buen provecho. Okay. Well, let's... Thank you. Enjoy it, don't worry. Les voy a ir llamando y me van a decir. Nos vino a picar a todos, Ángel, con la cena. Aquí estamos aguantando hambre. Lo siento. Pupusitas para variar. Muy bien, buen salvadoreño. Todavía se da el lujo de decirlo que está comiendo pupusas. Mande un par, dígale, Walter. Mande un par para acá, dígale. Exactamente. Yo le digo que muy bien, como buen salvadoreño, ¿verdad? Se mando pupusas. Las pupusas de cochinito, ¿ya las han probado ustedes? Buena, sí. Esa tengo una aquí. Ahí está, muy bien. Tengo, pero años de no encontrar cochinito. Antes en el centro de San Salvador pasaba comprando los manojitos de Montecito para hacer pupusas. Buenísimo. Aquí tenemos la ventaja que por la casa venden de todas esas, entonces pedimos de monte. ¡Ay, qué rico! De mora, de espinaca, de quilete. Esa no la conozco. ¿No conoce al quilete? No. Le llaman papelillo también. Ay, pues sí. Es un cafecito. ¿Cómo la llaman? Son de guía. Riquísimo. De ayote, de flores de ayote, de las hojitas del ayote, de todo. ¿Verdad? La peña, por favor, no lo dejen atrás. Ok, let's see. Ángel, present, right? Ok, Carlos Vladimir, no mira. Claudia Janet. Presente. Okay, Claudia. Diego Alexander. Diego, no. Eduardo Ernesto. Present. Present. Eduardo José. No, Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Fátima Xiomara. Fátima. ¿No había Fátima ya? Isabel. Present, teacher. José Alberto. José Alberto, no había. Luis.
Present, teacher. Excelente. Maricela. Maricela. Nidia Marilyn. Present. Oscar Alejandro. Presente. Hoy sí, Oscar. Very good. Hoy sí. Pasa que ayer no pude conectar porque no me agarró señal. Quizás lo mismo de la lluvia, ¿verdad? Que de repente afecta. Sí, no me agarró la señal bien raro. Solo medio entré y de ahí ya no pude entrar. Ya. Qué bueno que hoy sí logró conectarse. Hoy sí, medio. A ver si no, porque ya sabes que viene el agua por aquí. Sí, ahorita está que quiere y no quiere llover. Ricardo Alberto. Presente. Sandra Yanira. Sandra. Teresa. Present, teacher. Nice. Walter Orlando. Present, teacher. Okay. And Yesenia. Yesenia here. No, Yesenia. Ok. Bueno. Today we are going to be working in unit number one, finishing unit one. So we have the review of all unit number one, right? I'm going to share the screen with you. Okay, I stop. Okay, remember yesterday you were asking for information, right? You were asking for names, you were asking for occupation, and you were also asking for last name, middle name. Do you remember? Yes. Okay. So today we are going to be working in the manual, page 17. I'm showing you the page here, but you will go to the manual on page 17. Okay. What we are going to do is this. I'm going to send you to the rooms. As you go to the room, you will ask your partner, hello, what's your name? And your partner says, for example, Ricardo. Okay, Ricardo, how do you spell your name? R-I-C-A-R-D. And what's your occupation? Ricardo says, I am an accountant, I am a lawyer, I am a teacher. How do you spell accountant? A-C-C-O-U-N-T-A-N-T. Ok. Entonces se van a preguntar y después van a preguntar cómo se deletrea. ¿Ya? Vamos a ver. I'm going to move it a little bit. Okay, this is the question that you're going to be asked. Remember, what's your name? What's your job? Pero, how do you spell how do you spell your job? Okay. How do you spell your name and how do you spell your job? ¿Alcanzan a ver las preguntas?
Sí, si no las hago. Yes. Hola, teacher, buenas noches. Buenas noches, how are you? Bye, vengo tarde. Pero qué bueno que ya vine. Ok. Eso es lo importante, que ya está. Vaya, check. You have four questions. Remember, what's your name? What's your name when your partner says, my name is Isabel, for example. You say, how do you spell your name? O puede preguntar, how do you spell Isabel? I-S-A-B-E-L. Remember that what I told you, right? Today, we are going to be making a review of all the four previous days. Okay? Any questions? Questions? Question. No questions? No? No questions. I'm going to stop sharing, pero les voy a dejar las preguntas en el chat. Acá en el chat les voy a pegar las preguntas hoy. Vámonos al manual, page 70. Todos saben dónde encontrar el manual, ¿verdad? Sí. Ah, una cosa, antes de que se me olvide, de hecho al final se lo voy a recordar, pero pues antes de que se me olvide. ¿Recuerdan que el primer día les comenté que en la plataforma ustedes tienen que ir trabajando una actividad diaria, ¿verdad? Hoy que hacemos la clase número 5, para nosotros es nuestro viernes. ¿Se acuerdan que en las instrucciones que les enviaron decía que para el viernes a las 12 de la medianoche ustedes tienen que tener completa la unidad 1, ¿verdad? O sea, cada viernes. Pero en nuestro caso, como empezamos jueves, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Entonces, hoy es nuestro viernes. Eso significa... Nuestro viernes. Eso significa que ustedes hoy tienen que tener terminada la unidad 1, ¿verdad? Los 5 ejercicios de la unidad 1 para que mañana por la mañana yo pueda recoger esas notas de la plataforma y enviarlas a la lista donde se ubica la recolección de notas para reportar a Instagram. Oye, entonces, con ustedes, esto va a suceder cada miércoles. Entonces, durante toda la semana, ustedes van trabajando poquito, poquito, poquito. Lo mejor es ir haciendo cada ejercicio a diario, para no esperar que se vaya acumulando. Pero si se les llegase a pasar algún día que no lograron trabajar por cualquier cosa, asegúrense de que para el miércoles, toda la unidad está completa. O sea, para hoy, unidad 1 completa, para el siguiente miércoles, la unidad 2 completa, para el siguiente. Ah, otra cosa, para el siguiente miércoles, de la otra semana, tiene que estar completa toda la unidad 2 y el midterm examen. Hay un examen allí de medio curso. Ese examen de medio curso incluye la unidad 1 y la unidad 2. Eso significa que para el próximo miércoles ustedes tienen que tener completa la unidad 2 y el examen de medio curso. ¿Ya? Y así la siguiente semana vamos con unidad 3 completa hasta miércoles. Siempre nuestros cortes van a ser miércoles para que yo recoja notas jueves. ¿Sí? Y el último día que terminamos, ¿cuándo terminamos curso? El 1, ¿verdad? 1 de septiembre. Para ese día, el 1 de septiembre,
que tendría que ser miércoles, para ese día ustedes tienen que tener completada la unidad 4 y el examen final, ¿verdad? Para que yo pueda recoger notas el jueves 2 y reportar completo el curso. ¿Verdad? Entonces, así es como vamos a ir. Acuérdense, en las instrucciones que ustedes recibieron decía que cada viernes tenían las notas que están que estar completas. Entonces, para nosotros, nuestro viernes es hoy. ¿Verdad? Para nosotros, por haber empezado jueves, nos corresponde cada miércoles. Cada miércoles completo. Cada miércoles completo. ¿Okay? ¿Alguna preguntita allí? Quiero una consulta. Y en el manual, porque yo aquí cuando estamos en clase que usted menciona el manual, yo no lo activo. Sí sé dónde está. Se tiene que ir haciendo algo en el manual también. Sí, en el manual los ejercicios que nosotros vamos haciendo, usted los puede ir completando en el manual o puede ir trabajándolos en su cuaderno perfectamente, no hay problema. Ah, sí, porque en el cuaderno lo digo. Pero sí, puede bajar el manual, puede imprimir el manual y tenerlo así en papel para poder estudiar donde quiera que esté. Yo sé que ustedes lo andan en el celular porque se lo compartieron los compañeros en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, allí ustedes es lo que pueden hacer, es bajarlo, imprimirlo y lo pueden tener en papel. Así a la hora que yo los mando a trabajar en el manual, perfectamente pueden escribir allí o verlo así en digital también. Yo tengo ahora PDF le permite escribir directamente en los PDFs, entonces también puede hacer eso. Que al abrir el documento, abre su documento, lo deja guardado en su computadora y ahí va a escribir, va completando y lo va dejando guardado, ¿verdad? Con los cambios que usted le va haciendo. Entonces, ahí tienen varias opciones, ¿verdad? La idea es que vean cuál es la forma que más se les facilita para ir trabajando el manual. ¿Alguna otra preguntita? No, pues. Ok, voy a dejar de compartir entonces para mandar a los grupos. Remember, the questions are in the chat, so you will ask what's your name, how do you spell your name, what's your job, how do you spell your job. Ok, vamos a ver. Lo voy a mandar en parejas. Les voy a dar bien poco tiempo, quizás unos 2 minutos, lo saco y los mando con otro compañero, porque si se fijan, son varios cuadritos los que van a completar con información de varios compañeros. Entonces van a estar cambiando. Si estuviéramos en presencial es más fácil, solo se mueve a preguntarle al otro y al otro y al otro. Pero acá lo que voy a hacer es estarlos sacando y enviándolos a otro grupo para que le pregunte a otro compañero. Oye. Any questions? Teacher, buenas noches. Disculpe la hora. Yo acabo de entrar y no sé de qué se trata ahorita. Ah, ok. Right now, Yesenia. Le estaba diciendo que los voy a mandar justo a tiempo, entró. Ya los voy a mandar a los grupos para que vayan a entrevistar a sus compañeros. Van a preguntar, what's your name? How do you spell your name? What's your job? How do you spell your job? Y van a ir completando el cuadrito con la información de sus compañeros, que son los que van a estar entrevistando. ¿Okay? Así como la última conversación que tuvimos anoche. Exacto. Más o menos. Sí, okay. La diferencia es que hoy no van a preguntar por middle name, last name, boss name, sino que solamente name and occupation. Lo personal. Uh-huh. Exacto. Ok. Ok, are you ready? Ready, ready. Ready. Ready.
There you go. Teacher, yo creo que no me pude ir yo a ningún grupo. Sí, aquí lo veo. Se me borró el cuadrito. Ya lo voy a mandar. Lo voy a meter a cualquier grupo y después lo hago. Vamos a ver, Sandra se me ha quedado acá también. Ah, pero Sandra viene llegando. Vale, ahorita lo muevo. Vaya, lo mando ahorita al grupo 6 y ya lo voy a mandar de regreso al grupo donde estaba. Oye, cheque. Okay. Your name, my name is okay. My name is Miriam. Okay, my name is Fatima. What's your name? My name is Oscar. Okay. Oscar. Okay. La segunda, second, no sé cómo dice. How do you spell your name? Okay. Vamos a ver. Yo iría, ¿verdad? Okay. M-I-D-I-A. Okay. O yo. Isabel Hernández. A ver. Okay. How do you spell your name? Okay. I-S-A-B-E-L. Okay. What's your job? My job is a supervisor. Hola, teacher, yo me quedé sola y veo que Sandra se salió. Ah, va, ya voy a mandar. Si no, ya le voy a mandar a alguien más. La veía aquí, pero ahora ya no la veo. Es cierto. Vaya, ahorita le mando a alguien más. Hola. Sorry, Miria. Me la robé de allá porque aquí me había quedado Marisela solita. Yo emocionada, ¿eh? Dando mi información. A medio hablar me la traje. Okay. Entonces estaría con Marisela. Así, yo me asco, Marisela. Hola. Hola. Yeah. Porque nos vamos a tardar. Ajá, porque nos vamos a tardar demasiado. Vamos bastante. Ajá, cabal. Sí, sería... imagino solo el primer nombre, sí. Va, chévere. Y a saber si vamos a deletrear el de todos o solo el de nosotros, a saber. Supongo que es el suyo es el que va a estar deletreando. Cuando le pregunten, what's your name? Usted dice, my name is Edwin. How do you spell Edwin? E-D-W-I-N. El suyo es el que va a deletrear. Teacher, solo tengo una duda yo. Okay. Yo trabajo en una área de cobros, digamos, en una empresa y hago la labor de cobros. A mí me aparece debt collector.
Deaf. Así sería. Yeah. Ah, pa. Ah, pues sí. Está bien. Yes. Gracias. Okay. Sí, una pregunta, teacher. Como yo le estoy haciendo como las preguntas a él para ponerlas en mi pregunta, va. Entonces, cuando le pregunto cómo deletrea su nombre, sería ahí, aquí tengo que anotarlo como... No, usted solo, ahí solo va a escribir el nombre, Edwin. Ah, va. Sí, y solo. En cómo deletrea su trabajo, igual, Debt Collector. Igual, igual, solamente Debt Collector. Exacto. Ah, lo que haría él es, o sea, él me tendría que deletrear. Él es el que practica el spelling, pero usted al momento de escribirlo solo lo escribe normal. Bueno. Y después él le pregunta a usted, ¿cómo van? Yo ya terminé. Okay. Did you ask Eduardo? Y Eduardo asked you. Sí, sí. Perfecto. Ah, pues ya los voy a mover. Hola. Check that you have a new partner. Yo le voy a preguntar, Edwin. Hola, hola, ¿qué tal? Le pregunto primero. Sí, dele. Usted me va a deletrear, ¿verdad? Porque yo le voy a preguntar, what's your name? Ajá. Ajá. Pero según yo le entendí a ella que, o sea, que cada quien va a decir su nombre y su trabajo. Eso es lo que íbamos a deletrear. Uh-huh. Así le entendí yo. Edwin, you have to ask, what's your name? What's your name? Y Marisela le dice, my name is Marisela. Uh-huh. Entonces le pregunta a usted, how do you spell Marisela? Ella se lo deletrea y usted lo apunta. Después le pregunta, what's your job? Y ella le dice, I am a... Y usted le pregunta, how do you spell your job? Entonces ya ella lo escribe. O no, usted lo escribe. Correcto. Y ella le deletrea. Correcto. Vaya. Yo le voy a preguntar a usted primero. Vaya, está bien. What's your name? Edwin Vázquez. I, you, R, E, C, I, O. Okay. What's your job? It's a manager. Manager. How do you spell manager? How do you spell manager? Manager. Okay. M I N I G E R. Okay. Excellent. Okay. Okay. Ready, teacher. Finish. Ready, finish. Finish, okay. Ya lo sumando. Okay. Creo que ya los movía todos.
You have a new partner here? No, you don't have a partner. No. This is one number. Ahora me pregunto, o sea, yes, you changed, right? Okay. Okay. Ya no sacaron. Yo creo que no. Ya no sacaron, no sé. No, todavía no. Seguimos acá. Muy bien. No, lo sí, lo que ando haciendo. Y aquí no está ahí no está controlando a la teacher. Está buena, está buena. Desde aquí adentro los ando moviendo a otros compañeros. Me ha asustado que de repente con uno por uno, por uno, por uno. Es que para no estarle cerrando el grupo y abriendo de nuevo, mejor solo le voy moviendo al compañero. Ajá. Okay. Bien, Luis. Okay. Entonces, hoy me pregunto usted. I asking you. Okay. What's your name? My name is Yesenia. Okay. How do you spell your name? My Joe is teacher. No, how do you spell your name? How do you spell your name? How do you spell your name? Y okay. Yes. Okay. Okay. Y porque lo pone con Y, ¿verdad? No con J, sino que con, no, con Y. Con Entonces, Y. Con Y. Y. Mm-hmm. Excellent. Okay. What's your job? My job is teacher. Hoy sí, ¿verdad? My job is teacher. Remember, I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Eso es lo malo, que vuelve a salir. No, ya nos van a jalar ahorita. No están espiando la tita. Ando espiando, pero no los voy a mover todavía. Les ando solo cambiando. Ustedes cambiaron, ¿verdad? Sí, ya cambiamos. Cambiamos. Solo la segunda pareja, teacher, nos cambiaron casi en el momento en que íbamos a deletrear, pero no importa. Pero lograron hacer algo. Sí. Aquí los ando moviendo así para no estarlos entrando y sacando. Y les voy moviendo el compañero. Sí, aquí estamos. Con dos parejas más, con dos personas más. Sí. Ajá. Igual de tercero. Exacto. Did you finish? Yeah. Finish. Ahorita los muevo. Me llevo a Teresa. Adiós, Teresa. Yesenia, yo creo que con Yesenia ya estuve. Ya estuvo con Yesenia. Sí, yo Walter, creo que sí. Ya estuvo Walter, ya estuvo Mauricio y ya estuvo Claudia. Ah, vaya, ok. Ahorita la muevo. Entonces, me trae. Isabel no, ¿verdad? En mi caso, Isabel no. Vamos a ver.
Okay, hello Isabel. Hello. Sorry que lo moví, pero Walter ya había trabajado con Ken. Hello. Hello, hello. Hey. Hello. Hola, hola. Okay. Hola, Isabel. Okay. Hola, hola. Iniciamos entonces las... Los pacientes a dormir. A physiotherapist. Fisioterapia. Ahí somos multiusos y quiropráctica. Wow. Ay, ya yo necesito un masaje de quiropráctico. Ay, estamos a la orden cuando llegues, gracias, a Salvador, gracias, a ver a mi familia. Eso, ahí la voy a agarrar. You're not in San Salvador, Teresa. Excuse me. You are not in San Salvador. No, I am Sonsonate. ¿Verdad? Pero de aquí me fui cuando tenía 12 años y regresé cuando tenía como 42 años. Wow. Sí, wow. Viví en San Salvador, como ahí estudié, y viví en Metapán en mi juventud porque papá ya trabajó en la cementera. Ay, en la CESA. En CESA. Sí, nice, así que nice. Viví ahí. Ha andado por todos lados. All the country. All the country. Great. But that's nice. Ustedes sí en San Salvador. ¿No? Yes, I'm in San Salvador. Claudia is in San Salvador too, right? Yes, teacher. Yes, San Salvador. Añoro San Salvador por el clima, pero. Sonsonate. What about Sonsonate? Is it hot in Sonsonate? Hot. Very hot. Wow. Horrible. Mm. Well, yeah, it is a little hot right now here in San Salvador. Because of the rain. Because of the rain. It rains very little. Yeah. Mm-hmm. En San Salvador, cuando yo voy a ver a mis papás y a mi hermano, rico el clima, pero hoy que he estado allá y todo se siente caliente también. Sí. Hay mucho, mucho calor, muy pocos árboles. Sí. Mm-hmm. That's the problem. How are you doing? Did you finish? Yes, finish. Excellent. Va, hoy sí me los llevo ya. Sí. Okay, ready. We continue working in the manual. Okay, let's see. Remember, vamos a ir a la PPT por un ratito. Remember, vamos a hacer esto. Va a hacer un mini review, right? Mini review. Okay. Remember, today is a day of review, right? Vamos a ir haciendo mini review de lo que hemos visto en la unidad número uno. So talking about the verb to be, remember, we are using I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are, right?
But if you want to use a contraction, okay, your, his, your, his, your, his, your, their. Remember that we use the contraction especially when we're talking, right? So you say, hey, what's your job? I'm a teacher, right? What's his job? Or what does he do? Que sería la otra forma de preguntar, right? What does he do? He's a doctor. What does she do? She's an accountant. She's. Entonces, cuando hablamos, nosotros tendemos a utilizar más la contraction, la forma corta, porque estamos hablando rápido, right? So you say, she's a doctor. He's an accountant. We're astronauts. Your doctors. Entonces, pero cuando escribimos, tendemos más a utilizar esta forma. ¿Ok? Porque la forma escrita siempre es un poquito más formal que la forma oral o hablada. Right? Any question here? No question. No question. Good. Okay, now in negative, you say, I am not, right? I'm not, remember. You can use not. Cuando tenemos negative, tenemos dos formas de usar las contractions, right? So you say, I am not. En este caso, solo hay una. Pero en el caso de you, you aren't, or you're not, right? You're not. You're not, or you aren't. He's not, or he isn't. He's not from El Salvador, right? He's not from El Salvador. He isn't from El Salvador. He isn't from El Salvador. She's not, she isn't. She's not a doctor. She isn't a doctor. We are not nurses. We aren't nurses. Or you can say we're not nurses, right? We're not. Pero la contraction que yo encuentro como que más fácil de usar es esta, ¿verdad? Esta es la que yo encuentro más fácil de utilizar. Que diga we aren't, right? We aren't, we're not. We aren't instead of we're not, see? They aren't instead of they're not. Okay, they're not, it's okay. You're not, he's not, it's okay. Pero es como un poco más fácil de usar esta y más común, right? Ahora, any questions about the negatives? Questions. No question? No? Now check. When we're making the questions, remember, el verbo to be pasa al principio, and then I say, am I? Am I a nurse? Yes, you are. Am I a teacher? Tell me. Am I a teacher? Yes, you are. Yeah, you are. You are. Are you a doctor? Yes, I am. Okay. Are you a dentist? Yes, you are. Are you? No, you? No, I'm not. Uh-huh. No. Are you a dentist? Then you can say, no. No, I'm not. I'm not a dentist. I am an accountant. I am a teacher. I am a lawyer. I am a collector, right? Is he a dentist? Yes, he is. Mm-hmm. Is Edwin a dentist? No, he isn't. No, he isn't.
Is Oscar. Yes. Is Oscar a politician? No, he isn't. No, he isn't. Is Maricela a secretary? Is Maricela a secretary? Mm-hmm. No, he isn't. She is not. I don't remember. No, she isn't. No, she isn't. She's a teacher. She's a teacher. Okay. Bien, me imaginé yo por el banner. Ahí vi otro que dice welcome, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yes, yes. Okay, very good. Colleagues, right? Do you remember the word colleague? Colleague. Yes. Colleagues. Your colleagues. Colleagues. We colega. Exactly. We are colleagues. Okay. Tell me, are we astronauts? Are we astronauts? No, we aren't. No. No, we aren't. No, we aren't. We aren't. Are we students? Yes, we are. We are. Yes, we are. Are you students? Yes. Yes, we are. Yes, we are. We are. Are you a doctor? Checking, right? So are you a student? We are you students, right? Are you a student? Yes, I am. Are you students? Yes, we are. Yes, we are. We are. Perfect. Are they doctors? Are Maricela and Isabel doctors? No. No, they aren't. No, they aren't. Okay. No, they aren't. Are Isabel and Claudia astronauts? No, they aren't. No, they aren't. They aren't. Are Teresa and... No, we aren't. No, you aren't, right. Are Teresa and Lydia dentists? No. No, they aren't. No, they aren't. No, they aren't. Is Ricardo a floor manager? No. No, 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 they aren't. Huh? No, he isn't. Is Yesenia a secretary? No, she isn't. Okay. Is Nidia a supervisor? No, she isn't. Okay. Great. Is Fatima a doctor? No, she isn't. Okay, great. Any questions? No question. No question. Okay. Now, vamos a ir al manual otra vez. But this time, what you're going to do is to correct this sentence. Look for the mistakes in each sentence, circle it, and rewrite the correct. For example, you say, we are marketing managers. No, we are. That's not possible. Me voy al manual. Seguimos en la página 17, right? Me voy al manual porque allá puedo hacer. So, tenemos lo primero, identificar el error, ¿verdad? Identificar el error. Aquí no sé. La oración correcta. Exactly. First, I identify, dice, look at the mistake in each sentence,
Circle, okay, circle, no dice underlines, no the circle. Circle the mistake. Y hoy que ya lo encerré, vamos a corregirlo. So we say, we are marketing manager. We are marketing managers. Very good. Okay, los voy a mandar a, en grupos. Recuerden, estamos en page 17 in the manual. Bueno, page 17. We are on page 18. Ready? Ready. Yes. Okay. Los voy a mandar en grupos. ¿Y qué vamos a contestar, teacher? ¿Cuál es lo que vamos a resolver? A corregir. A corregir, señora. Este es que van a hacer. Que van a corregir. Tienen que encontrar primero el error, encerrarlo y después corregir. No sé si alguien lo puede compartir porque no tengo el manual. ¿Usted está en el grupo, está en el grupo de WhatsApp? Sí, en el grupo está. Sí. No puede ser en el cuaderno. No puede ser en el cuaderno. Sí. Ahí está en el grupo de WhatsApp también. Ahí lo puede ir. Los mando. Vamos a ver. Lo voy a mandar en tríos hoy. Are you ready? Yes. Ready. Yes. Eduardo, el nombre completo, Eduardo. El nombre completo. Eduardo, todavía lo veo acá, y Esenia también. Es que no encuentro. Voy a mandar a Eduardo el 2. Y a Esenia al 3. Vamos a ver si se dejan jalar. Todavía me aparece acá. Ok. Bueno, a ver si la logro. La voy a dar a enviar al grupo 2. Cheque si le aparece la cajita ahí que la llama para que se pueda unir. Ahí está. Perfecto. Sí, Adel, negrita marroquín. No sería, she is Margarita marroquín. She is, pero que como está en negativo, she isn't Margarita marroquín. She isn't. Ah. She isn't. Aquí dice que hay que encerrar en un círculo el error, dice. Uh-huh. Okay, great. No salió tan círculo, teacher, pero. No le sale el círculo, ¿verdad? Salió un cuadradito, salió. Pero así está bien. Sí. Aquí no puede ser we am, porque we am es para I. Ajá. Ajá. Sería cheese Margarita Marroquín. Uh-huh. Sí, ¿verdad?
Sí. Vaya. Chinese. El otro sería Natalia Ansara. Natalia Ansaraí. Y Saraí is. Ahí sería de tu mío. Nueva supervisora. No, nueva supervisora va. Pero sería Tay, ¿verdad? No, te. Sí. Ajá. Sí, sería Day. 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 Sería Natalia Ansaraís. Ansaraís. The new supervisor. Solo el apóstrofe le falta. No, sí, le quitamos el en la última, le quitamos la última I, ¿verdad, teacher? El is, le quitamos la I y le ponemos el apóstrofe. ¿Cuántas personas hay en Natalia Ansaraí? Dos. Dos. Entonces, en el último nombre le ponemos el apóstrofe, ¿verdad? No, ahorita solo estamos viendo el verbo to be. Ajá, entonces Natalia Ansaraí is the new supervisor. Ajá. ¿Cómo, qué usamos is, are o am cuando estamos hablando de dos personas? Vaya, la frase dice Natalia Ansaraí es la nueva supervisora. Pero no solo es Natalia, right? No solo es Saraí, sino que son dos, Natalia. Are. Sería are. Sí, Natalia and Saraí are the new supervisor. Ajá, exacto. Ah, entonces are. And Saraí are. Are. Are the new o solo new? Are the new supervisor. Are the new, are the new. Ok. Y en el cuarto sería my boss are Jorge Sandoval. Ahí sería my boss his. Is. Ajá, exacto. Solo es uno. My boss his Jorge Sandoval. Is. Is o his? No, is. 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 Ah, ok. Is. Aquí solamente van a usar el verbo to be. Ah, ya. Entonces subrayamos el error y le ponemos la respuesta correcta, ¿verdad? Exacto. Ok. Is my boss his? H-I-S. No, solo is. Is. Yeah, my boss is. Is. Teacher, ayúdeme con la 2. En la 2, yo no, lo que yo entendí es que está diciendo que ella no es Margarita Marroquín. Ajá, exactly. Entonces, ¿cuál sería la? Aquí no hay error, ¿o sí hay error? Sí hay, porque cuando, ¿qué es lo que usamos con she? Is o are. Ajá, entonces la corrección sería she are Margarita Marroquín. ¿Puedo decir she are? ¿O tengo que decir she is? She is. Entonces, siempre iría en negativo, ¿verdad? Solamente que cambia en vez de are, que diga is o isn't. Es el que confundo yo entre are y is. Recuerden que ahí, por ejemplo, cuando nosotros usamos el negative, va a ser isn't o aren't. Y el are es para plural. Y el is plural, es para singular. Si tengo he, she, it, voy a usar is. Y por ejemplo, si puede ser un nombre propio, ¿verdad? Como en este caso, que dice... Natalia Ansaraí. Ajá, Margarita, right? Margarita es una persona. Podría ser, o sea, decimos she is. Natalia is. O si tengo dos nombres, como el caso de Natalia Ansaraí, Natalia Ansaraí are, porque ya ahí ya son dos personas. Dos personas, ok.
Bueno, sigamos con la siguiente, Ricardo, en la quinta. Their secretary aren't Laura Miranda. ¿Dónde estaría el error? The secretary. Estaría siempre en el aren't, ¿verdad, teacher? The secretary aren't, porque solo es una secretaria, ¿verdad? No solo es una. Entonces, the secretary is Laura Miranda. The secretary isn't, porque es negative, right? Ah, es negative. The secretary isn't Laura Miranda. Isn't. The secretary isn't Laura Miranda. Okay. Bueno, con la ayuda de la teacher lo resolvimos. Excelente. Ah, se nos unió Sandra también. Estaba Sandra. Sí, acaba de entrar Sandra. Vaya, ya. Hoy sí ya los voy a llamar. Bueno. Hey, ready. Hoy estamos a puro tecito de jengibre con manzanilla y eucalipto. Un tequila, teacher. Así dice, eso es cierto, teacher, un tequila para limpiar la garganta. Así ve a matar todo virus, dice. Y a mí el calor me da alergia. Y cuando huele a tierra, me da alergia. Cuando llueve, ese olorcito a tierra, me da alergia. O sea que para lo que a uno es agradable el olor a tierrita mojada, ¿a usted le afecta? A mí me gusta. Me gusta el olor a tierra mojada, pero me da alergia. Así es. Sí, me había puesto la mascarilla, porque el olorcito a tierra me empezó a dar tos. Así es que ni modo. Vaya, vamos a checar, ¿verdad? Let's check the exercise. Vamos a ver. Number two. What is the mistake in number two? She. Ajá, no puedo respirar, ¿verdad? Okay, what is the correct form? She is in Margarita Marroquín. She is in Margarita Marroquín. Great. What about the next? Number three? Natalia and Sarai. Yes, ahí va. Ajá, no puedo. Is. Because we are talking about two people, right? Natalia and Sarai are the new supervisor. Exactly. Are. Natalia and Sarai are the new supervisors. Great. What about my boss? My boss is Jorge Sandoval. Yes. Right, my boss is Jorge Sandoval. Great. And what about number five? Their secretary aren't. Our secretary aren't. Is el error. Aren't. Mistake. And the correction. Isn't. Their secretary isn't. Miranda. Yes. Ahí teníamos una duda con los compañeros, teacher. Number five. Okay, ¿cuál era la duda? Porque dice there.
Exacto. Ah, vaya. ¿Se acuerdan que ayer, por ejemplo, les decía yo, your, cuando nosotros, voy a usar el inglés de that word. Por ejemplo, si yo le digo, your brother is a teacher. Right? Right. Your brothers are teachers. Entonces, el possessive no tiene nada que ver. Quiero ver si puedo. Este your no tiene nada que ver con el resto. Fíjense. Lo que nosotros vamos a ver acá, que es lo que sigue después de ese possessive. Como acá, después yo tengo un plural, tengo que decir are. Are. Acá tengo singular, entonces yo digo is. El possessive que no me los confunda. Por ejemplo, vamos a ver. Déjame escribir. Se niega, dice. Ok, por ejemplo, si decimos their secretaries, ya no solo una, sino que más, ¿verdad? Porque ellos tienen muchas secretarias. Their secretaries are Laura and María. Check. Independientemente, acá tengo their, pero solamente tengo una secretaria, right? Entonces yo digo isn't, pero acá tengo their secretaries, ya es plural, ya no es solo una, son dos. Their secretaries are Laura and María. Entonces, el possession no tiene nada que ver con el resto de la oración, si va a ser singular o plural, sino que lo que le dicta si su oración es singular o plural es esto. El noun, si el noun está en singular o en plural. Por ejemplo, acá, my, si dijera, vamos a escribir esta oración. Si dijera, my boss is... Porque a veces uno no tiene solo un jefe, ¿verdad? Tiene más de uno. Perfecto. My bosses are happy. ¿Sí? My bosses. ¿Cuántos? No solamente uno, sino que dos, tres. En ese caso, si son varios, aunque aquí diga my, no afecta que el my es singular, ¿verdad? ¿No? Sino que lo que me dicta a mí la oración es esto. Voces. Siempre el sujeto o el noun que usted tiene acá es lo que le va a dictar si su oración es plural o si su oración es singular. Yes. So, my boss is Jorge Sandoval. My boss is Jorge and Mario, por ejemplo, right? My bosses are Jorge and Mario. Ya no es solamente uno, sino que ya son dos. Dos o más. Any other question here? No question. No question. Okay. Gracias. Gracias. Excelente. Sí, cuando surja así alguna duda, díganme. ¿Verdad? Porque así salen de dudas completamente. Vamos al... ¿Sí? Vamos a la attendance. Muy bien. Ok. La attendance de la suerte. Ok, let's see. Ángel. Present. Present. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir, ¿no es? Claudia Janet. Present. Okay. Yes.
Diego Alexander. Ernesto. No, Ernesto, Eduardo. Eduardo, Ernesto. ¿Té de crema con sal? Accidentes, accidentes. Ok, Eduardo Ernesto, no here. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Fátima Simara. Fátima. Present. Present. Isabel Hernández. Isabel. Present. Present. Okay. José Alberto. Present, teacher. Yes. Hoy sí. Hoy sí ya le logramos escuchar. José Alberto. Okay. No, no, José Alberto. ¿Verdad? Ok, ok. Hoy sí, Isabel. Luis Mauricio. Yes, present. Maricela Trinidad. Present. Lidia Marilyn. Present. Oscar Alejandro. Present. Ricardo. Present. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Sandra. Teresa. Present. Walter Orlando. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. Excelente. Ok. Bueno, nos vamos al siguiente ejercicio. We continue there in the manual. Check. We have here some yes, no questions, right? Yes, no questions. What you're going to do, los voy a volver a mandar a los grupos, right? What you're going to do in groups is to ask questions, check it. Dice, complete the questions using different subjects and ask them to a partner, ¿sí? Les voy a dar... a unos 5 minutos para que solitos completen las preguntas. Por ejemplo, acá decimos, are you, oh, me quedo rojo. Are you a doctor? Right? Are you a doctor? Are you happy? Are you Pedro? Are you María? Y pueden preguntar cualquier cosa, right? Is he, is Ricardo a teacher? Is Teresa a doctor? Is Nidia a student? Cualquier cosa, lo que ustedes quieran, van a preguntar. Ahorita solamente van a escribir las preguntas. Después yo lo voy a mandar a los grupos para que comparen sus preguntas y se las hagan a sus compañeros. ¿Ok? Any question here? Question, question? No question. Let's write the questions first individually, and then I'm going to send you in groups. Thank you.
Con la armonía, la riqueza, el grado de dificultad y por supuesto. Okay, I'm going to remake the groups. Are you ready? Yes. Yes. Okay. Perfect. Vaya. Los voy a mandar en parejas, oye. So you go ask the questions to your partners and answer the questions to, of your partners too. There you go. Eduardo, todavía lo veo acá. ¿No le apareció la cajita donde lo llamaba a unirse al grupo chiquito? Ahí está. ¿Cómo? Mauricio teacher. Mauricio pero, teacher. Is Mauricio. Ajá, pero en ese caso sería is. Uh-huh. Is Mauricio. Ajá. Entonces, en este caso sería. Tiene que poner, are you? Prácticamente, are you? Are you a teacher? Are they teachers? Vale, yo puse are you, pero no puse a. Ajá. Are you a teacher, Mauricio? No, solamente are you a teacher. Are you a teacher? Sí. Are you a teacher? Sí. Teacher. La segunda. Ajá. Is your name? Está bien. Is your name qué? Is your name, bueno, ¿cómo es? Pon el nombre. Is your name Lydia? Ajá, is your name William? Is your name Luis? Completamos de una vez la respuesta, Mauri. Iba a ir escribiendo las respuestas que le dé su compañero. Uh-huh. Entonces, en la primera sería
are you teacher? Sí, estamos aprendiendo y nos equivocamos. Si nos equivocamos, ahí nos va a corregir. Sí, la respuesta sería yes. Yes, I am. Puede ser yes, I am, o no, I am not. Si quiere, pongamos la negativa para ir cambiando. No, I am not. ¿Verdad, teacher? Okay. Yes, you can put it negative. Ah, ya vino la tita. Yes. Sí. Y en am. En am. En esa ahí tengo duda. Yo también. Am I. Acuérdense que am se ocupa con I, ¿verdad? Entonces pueden decir am I. Ah, am I. Am I Claudia? Am I Edwin? Y la respuesta sería yes. You are. Lo vamos a poner. I am Claudia. Am I? Am I Claudia? Ajá. Am I Claudia? Uh-huh. Am I Claudia? Y puede ser yes, I am. Yes. O no, I am not. You. Porque si yo le pregunto, no, no, pues, yo soy Claudia, ah, usted me dice no, you are. Uh-huh. O yes, you are. No, you are. Uh-huh. Sí, no, you are. Ajá. Am I Claudia? No, you are. No, you aren't. Aren't. Que sería negativo. No, you aren't. No, you aren't. En esta, en la 5 puede ser. A truck driver. Ahí puede, poner, puede ser la respuesta yes, I am. En la 5, como usted va a preguntar, ¿sí?, sobre otra persona, ahí tiene que preguntar sobre otra is persona. A truck driver. Por ejemplo, si dice is Luis a doctor? Is Luis a doctor? Is Luis a doctor? Uh-huh. Ajá. Puede poner el nombre de cualquiera y preguntar sobre cualquiera de los otros compañeros, no sobre ustedes dos, sino que sobre alguien más. ¿Cuál sería la respuesta si yo le digo is Luis a doctor? No, he is. Yes. No, he is. He is. Uh-huh. No, he isn't. Oh, yes, oh, he is. Yes, he is. Exactly. Ah, ya. No, he isn't. No, he isn't. But is the is the Jessica, digamos que sea la dos, en la dos. Is quiero ver. En la página 18. Yes, page 18. 14. No, 18. 18 es, Oscar. No, sí, no, yo le estaba diciendo ahí. Ah, la explicación, la explicación. Los ejemplos, sí, los ejemplos están por ahí. Pero, ¿cómo se llama? Nos quedamos en respuestas más o menos como las llamamos. Tenemos que responder en todas, porque nosotros hemos hecho las preguntas. Sí, tienen que responder las preguntas. Ahí las pueden responder, affirmative o negative. Ajá. Gracias. Okay. Is he a teacher? Is he a teacher? Vamos a poner no. No, she is. No, he's not. No, he is not. Mm-hmm. No, he's not.
Ay, Lick, preguntémosle mejor. Lick, tenemos una dura. Bueno, yo la tengo. Ya hicimos las 6 preguntas, ¿verdad? Y para responder yo estoy confundida. Se tiene que contestar nada más como una forma negativa o positiva, afirmativa o negativa. Sí. Una o se tiene que utilizar el his o el her. No, aquí solamente es el verbo to be. Utilizar, una forma así como decía. Pero si dice, are you a doctor? Yes, I am. O no, I am not. I'm not a doctor. Sí, no, entonces, Nidia me tiene que preguntar a mí y yo a Nidia de las preguntas que he hecho. ¿O cómo? Exactly. Ok. You take turns. Va, Nidia. Empieza, Nidia, entonces. Sí. Vale, pues. You are a doctor. Are you a doctor? No. Are you? ¿Por qué es pregunta? Are you a doctor? No. I am not. Mm-hmm. Or I am not. Uh-huh. No, I am not. Very good. Y si yo le pregunto a Nidia, are you an engineer? Are you an engineer, Nidia? Are you an engineer? No, I am. I am not. No, I am not. Mm-hmm. No, I am not. O usted a mí. I am a teacher. Am I a teacher? Am I? Acuérdense cómo hacemos las preguntas. Que cuando hacemos la pregunta, le voy a compartir acá. Cuando hacemos la pregunta, se antepone el an o el is o el are. Exactly, empezamos ahí, el lápiz. Ay, no, lápiz. El lápiz se volvió loco. A ver, pues. Cuando usamos la pregunta, se antepone, ¿verdad? Empezamos con el verbo to be, ¿verdad? En la respuesta yo digo I am. Pero en la pregunta yo digo, am I? Am I? I am. Are you? Are we? Are they? Is he? Are they? Are we? Are you? Is she? Is he? Are you? Are we? Are they? Ajá. Entonces empezamos con el verbo to be. La pregunta. Y ya la respuesta, sí decimos, yes, I am, yes, you are, yes, he is, yes, they are, dependiendo de qué es lo que se está preguntando. Bueno, gracias. Okay. ¿Y si a Nurs? Hello. Teacher. Ay, qué bien. Help us. Teacher. Vaya, Ángel, pregunte. Uy. Se quemó mi cerebro, teacher. I can't. Tell me. Ok. Cuando nosotros leemos aquí la oración, permita. Is your manager Luis? Yes. My manager, porque está preguntándole a Fátima que si su manager es Luis. Entonces ella responde, yes, my manager is Luis. Pero es que ahí dice his o her. Write his or her answer this. Ah, no. Lo que dice es que escriba la respuesta de su compañero. Por ejemplo, Fátima escribe la respuesta de Ángel y Ángel escribe las respuestas de Fátima. Y nosotros ya sacando otra cosa. Ah, no. No, don't complicate. No, dije yo, nosotros en kinder y la teacher se tiró con preguntas de bachillerato, dije. No. Okay. Ah, ok. Acuérdense que estamos usando el verbo to be en yes, no questions, ¿verdad? No se me vayan a otra cosa. Ok. Aquí ok, perfecto.
que Ángel escriba las respuestas de Fátima y Fátima escribe las respuestas de Ángel. Por eso. Okay, perfecto. Nosotros nos confundimos mucho. Por eso es que dice, hágale las preguntas a su compañero y escriba sus respuestas. Okay, teacher, thank you. Y aquí sí puede decir, is Luis a manager? Está bien. Okay. Is Luis a manager? Yes, he is or no he is. Right? Okay, right. Yes. Muchas gracias. Sigamos. Okay, thank you. You're welcome. Entonces estamos bien, ¿verdad? Is Nikki. El ejemplo que hizo. Aquí viene la teacher. El número uno. No se saque de duda. Arju. Teacher. En el ejercicio, nosotros contestamos con Isabel las preguntas, quizá un poco inventadas, pero decía las indicaciones con his o here. No, allí lo que dice es, uno, complete las preguntas usando los diferentes sujetos, pregúnteselas a su compañero y escriba sus respuestas. Sus respuestas. Sí, que escriba sus respuestas. O sea, escribe, por ejemplo, Walter escribe las respuestas de Isabel e Isabel escribe las respuestas de Walter. Ah, la chuchira, nosotros lo hicimos al revés. Nosotros contestamos y respondimos los dos las seis preguntas. Ah, no. En conjunto. Ok, no problema. No problema. O sea, por ejemplo, completamos, vamos a hacerle un ejemplo. En la primera nos pusimos, yo le pregunté a Isabel, ¿Are you doctor? Uh-huh. Y él me contestó, no, I am not. No, I am not. It's okay. Es perfecto. Es perfecto. Ah, es la respuesta que usted va a escribir, no, I'm not. Ajá, bye. Okay. Ahora en la siguiente vamos a saltarnos a las 5, por ejemplo. Pusimos is he Thomas? Uh-huh. Is he y Thomas? La respuesta yes, he is. Uh-huh. Excellent. Ah, está bien. Sí, claro que sí. Ah, va. Entonces solo así la logramos hacer con él. Está ¿sí? Perfecto. Está sí. Muy bien. Ah, vale, entonces. Nosotros está. ya estamos completos. Okay. Great. Ya, great. Ya. Ya no íbamos a poder dormir. No, hoy sí van a poder dormir bien, Gala. Más si llueve. Hoy sí. Ya los voy a llamar, entonces solamente voy a ir a ver un grupo más y lo echamos. Ok. Okay. Hello. Ajá. ¿Cómo vamos? Ya terminamos las preguntitas, solo nos hemos quedado ahí discutiendo un poco. Estamos como aclarando dudas a ver qué nos sale. Excelente. Es que no estamos confundidos con your de tú, de la segunda persona, y con your de ustedes. Uh-huh. Entonces yo le digo que yo tengo la idea que en los dos se usa are you, sí, o are yours. Pero ajá, dependiendo la oración, es la segunda persona o son ustedes. Exacto. Le puedo decir, Yesenia, are you a teacher? O Eduardo and Yesenia, are you teachers? Estamos hablando primero de una persona y luego estamos hablando de dos personas. Como digo, ¿verdad? Que no importa el por ejemplo, el you, sino que el teacher. El pronombre. Exacto. El pronombre. Y el sujeto sería, ¿verdad? Ajá, el sujeto. Pero are y is son pronombres personales. No, are y is son verbo to be. Eso es el verbo to be. Ah, el verbo to be. Sí. El verbo. Entonces sería I, yours, si son pronombres
personales, ¿verdad? Are, you, I, no, you, I, they, we. Eso sí son pronombres personales. Personal pronouns, sí. Entonces ahí vaya, acuérdese, con I usamos am. Con he, she, it usamos is. Y con you, we y they usamos are. Ok, ya pues sí. ¿Cuál es, no andamos muy perdidos. Ah, claro que no. Échale, Eduardo. ¿Con cuál, perdón? No, ¿con cuál ocupan am? I, con I. Solo con I. Con la primera persona. No, sí, solo con I usamos am. Pero se contesta con you, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si yo le pregunto, am I a teacher? Yo usted me, porque estoy preguntando sobre mí, ¿verdad? Entonces usted me responde, yes, you are. Oh, yeah. Am I a teacher? Si se pregunta con I am, si se pregunta con I am, se contesta con you are. Si, si me preguntan con are you, are se contesta you? Con I am. Yes, I am. Si yo le digo, are you a teacher? Usted me dice, yes, I am. Pero, am I a teacher? Yes, you are. ¿Sí? Porque ahí depende si le estoy preguntando sobre mí o si le estoy preguntando sobre usted. ¿Ya? Ok. Ajá, y Eduardo, no andábamos tan perdidos. Muy bien. Bueno, me los voy a llevar ya. Ok, vamos a checar el ejercicio, vamos a ver cómo estamos. A ver que a mí se me hizo un relajo acá. Eraser. Vamos a ver, writing the questions. So you say, are you a doctor? ¿Qué otra pregunta tienen acá? Are you an engineer? Are you an engineer? Very good. Are you a... siempre lleva A, ¿verdad, teacher? Ah, sí. Ah. ¿Se acuerdan que les comentaba? Juan, dependiendo de cómo empieza el job. ¿Se acuerdan que les comentaba que, por ejemplo, en español decimos, y eres doctor, no eres un doctor, ¿verdad? Pero en inglés es extremadamente necesario usar el a o an. ¿Sí? ¿Cómo responderíamos si pregunto, are you a doctor? Yes. No. Yes, I am. Yes, I am. O no, no, I'm not. No. O I'm not. No, I'm not. Yes, I am. O no, I'm not. ¿Quién me completa esta pregunta? Yes. Is Luis a manager? Is he a manager? Ah, is Luis, you said, right? Yes, Luis. Is Luis a manager? What is the answer? Yes. Yes. I am. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Okay, number three. ¿Quién completa number three? Are you engineer? Are you an engineer. Are you engineers? En plural, ¿verdad? Are you engineers? Are you engineers? Yes or no? No? No, we aren't. No. We aren't. No, we aren't. Very good. No, we aren't. Okay, what about this one?
Am I a teacher? Am I a teacher? Am I a teacher? Am I, que la miraba la pregunta. Am I a teacher? No, I am not. No. I am not. No. Huh? You? You aren't. No, you aren't. No, you aren't. Am I a teacher? No, you aren't. Are you a teacher? No, I'm not. Right? Si le pregunto, am I, le estoy preguntando si yo. Yo. Entonces usted me dice, no, usted no es teacher. O no, tú no eres teacher. Right? Teacher, y en la de are you engineers, no lleva el a ni el an. No, porque engineers está plural. Oh, ok. Ok, thank you. Ajá. Como este está plural, acuérdense que are lo ocupamos para los plurales, ¿verdad? Entonces decimos, are you engineers? No, we aren't. Are you teachers? Yes, we are. Are you doctors? No, we aren't. Entonces, en este caso, va en plural, no usamos a. El a lo vamos a usar con singular porque a significa uno. ¿Ya? A is similar to one. What about number five? Thank you. Is he? Oscar. Is he Oscar? Okay. Is he Oscar? Yes or no? No. No, he is. No, he isn't. Is he Oscar? No. Yes, he is. Oh, yes, he is Oscar Jaco. Okay. Is he Oscar? Yes, he is. Okay. Mm-hmm. Okay, and number six, are they colleagues? Igual, ¿verdad? Igual que este, como estamos hablando en plural, no va a llevar a. Are they colleagues? No, they are. Yes, they aren't. Uh-huh. No, they aren't. Oh, yes. Yes, they are. Hey, nice. Any questions here? Si fuera con nosotros, we, sería la respuesta también con we. Sí, claro. Pues, depende. Si yo digo, Are we colleagues? Puedo responder. Yes, we are. Pero también puedo responder. Yes, we are. Aquí va a depender. Me voy a llevar esta cajita. No, 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 no. Ok, chequen, ahí depende. Por ejemplo, si yo estoy hablando con Teresa y Sandra, right, que es la otra teacher, y yo les pregunto, ok, Teresa y Sandra, ¿are we colleagues? ¿Are we colleagues? Yes. Y ellas dicen, yes, we are, porque yes, Teresa y Sandra, ¿verdad? Están incluidos, pero... Si yo le pregunto a Isabel sobre Teresa y Sandra, y le pregunto, Isabel, ¿are we colleagues? Pero no lo estoy incluyendo a él, solamente estoy incluyendo a Teresa y a Sandra. Entonces él me responde, yes, you are. Uh-huh. Entonces ahí va a depender de si la persona a quien le estoy preguntando está incluida o no. ¿Sí? Teresa, ¿are we colleagues?
Pues Teresa me dice, yes, we are. Isabel, are Teresa and I colleagues? Yes, we are, porque se está incluyendo. ¿Responde? Yes, you are. Ajá, vaya, cheque. Isabel, tell me, are Teresa and I colleagues? Solo Teresa y yo. Entonces responde. Yes, we are. Yes, you are. Yes, you are. Pero si estoy incluyéndolo a usted, recuerden que el we lo usamos cuando usted está incluido, ¿verdad? Entonces, en el caso del we, aquí pueden tener doble o cualquiera de las dos respuestas dependiendo de la situación. Si yo le pregunto, ¿somos nosotros colegas, Teresa? Teresa, sí, nosotros somos colegas, somos nosotros, porque la estoy incluyendo. Pero si les pregunto a todos, ¿somos Teresa y yo colegas? ¿Qué me responde? Yes, 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 you are. Yes, you are. Colegas, right? So yes, you are. Entonces, esa sería la diferencia allí. Dependiendo de si está o no está incluido dentro de en los colegas, right? Any other question? Pero también tiende a confundirse usando el they, porque si usted dice son Teresa y sus colegas, son Teresa y digamos Sonia colegas, entonces puede que sea you o puede también que sea they. Ah, pero ahí la pregunta cambia, porque si usted ya dice are Teresa and Sonia colleagues, ya no es we, ahí ya es they. Es they. Uh-huh. Entonces, si se pregunta con they, se responde con they. Se responde con they, sí. En cambio, con we, tiene las dos opciones dependiendo la pregunta. Ah, ok. Exacto. En el caso de they, no hay problema, ¿verdad? Are Teresa and Sonia colleagues, then you say, yes, they are. Yes, they are colleagues, right? So it depends on the situation, right? Any other question? Yes, teacher, una pregunta. Sí. No me quedó muy claro en la pregunta donde dice, perdón, am I a teacher? Am I a teacher? Yo pensaba que la respuesta era, yes, I am. Ah, pero si yo le digo am I, o sea, si soy yo. Ay, no sé, que como que yo me golpeé la cabeza y perdí la memoria, ya no me acuerdo. Yo le pregunto, am I a teacher? And then you say, yes, you are. O imagínese que yo le puedo preguntar, no necesariamente am I a teacher, pero le puedo preguntar, am I your teacher? Am I your teacher? And then you say, yes. Yes, I am teacher. Yes, you are. Am I? Pero si yo le pregunto, ¿soy yo su maestra? ¿Soy yo su maestra? Entonces, yes, you are. Me dice, yes, you are. Pero si yo le pregunto, are you my teacher? Ahí cambia, ¿verdad? Are you my teacher? Yes. I am. Mm-hmm. Yes, I am. Gracias. Okay. Any other question over there? No? No question? No. Vale, tengo un último ejercicio para ustedes. Nos vamos a ir a la presentación. Okay.
Se me fue mucho. Okay, vamos. I'm sharing here. Deja de compartir esto para compartir los exercises. Okay. Here, you're going to do it individual, okay? We're going to check it together. You say, I, you're going to complete the sentences using am, is, or are. Am, is, or are. So you complete the sentences. I am at home. I am at home, right? I am at home. What about number two? I am at home. I am at home. Number two? They are not at home in the moment. They are not at home in the morning, right? They are not at home in the morning. They are not at home in the morning. They are not at home in the morning. What about number three? We are. We are in the park. Yes, we are in the park. This is my new laptop. This is my new laptop. Our friends checking our. ¿Qué significa our? Significa Nuestros amigos. Nuestros, right? I am included. Nuestros amigos. And if we have friends in plural, right? So we say our friends are because we have friends. Si dijera our friend, only one friend is. Pero our friends are. Our friends are. Great. Now, Uncle George. ¿Qué significa? He's a good football player. He's a good football player. ¿Qué significa uncle? No sabía. El tío. Tío, el tío George, right? Okay, Uncle George. Tío. Tío George. El tío George. He is a good footballer. Yes, Uncle George is a good football player. Great. What about number seven? I am a very good driver. Yeah, I am a very good driver. Great. What about si no, ¿verdad? Puede decir I am not a very good driver. Right? I am a very good driver or I'm not a very good driver. Okay, what about He is very funny. Number nine. Bien, en esta frase se pudiera ocupar como negativo. Sí, claro. Acá podríamos decir. Lo podemos poner en negativo. I'm not. Y decimos, he isn't very funny, right? He isn't very funny. Okay, I am not a very good driver,
right? I'm not a very good driver. Uncle George is not a good football player. It's not. Pueden hacerla con negative too, no problem. Okay, what about number 9? Susan? Susan is my new friend. Mm-hmm. Susan is my new friend. Right? Susan is my new friend. What about number 10? My sister? Is the floor manager. Uh-huh. My sister is a floor manager. O negative. My sister is not. Uh-huh. My sister isn't a floor manager. She is a dentist, right? My sister isn't a floor manager. She's a doctor. So you can complete this sentence. Cuando damos una respuesta negativa, tenemos la opción de dejarlo así como solo my sister is not a floor manager. O my sister is not a floor manager. She's a doctor. Dar la negación y después dar la corrección, right? Cuando se le hace una pregunta, por ejemplo, is your teacher a floor manager? No, my teacher is not a floor manager. She's a doctor. Le podemos dar una información más completa, right? Mm-hmm. Any question here? No question. No question. Okay. Perfecto, perfecto. Y aquí hemos acabado la unidad número 1. Y mañana empezamos la unidad número 2. Vamos a pasar a attendance, la última attendance del día. Right? Vamos a ver. Ángel Antonio. Present. Excellent. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir, no here. Claudia Janet. Present. Right. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Present. Excelente, Eduardo. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Xiomara. Present. Excelente. Isabel Hernández. Isabel. Present, teacher. Nice, Isabel. José Alberto. José Alberto. José Alberto, no. Ok, es Mauricio. Present, teacher. Great. Marisela. Present. Excelente, Marisela. Nidia Marilyn. Present. Nice. Oscar Alejandro. Present. Great. Nice, ya ves, no me lo sacó el internet. Muy bien. No. Ok, Ricardo. Present. Great, Ricardo. Sandra Yanira. Sandra. Sandra Yanira. No, ¿verdad? Se ha tenido problemas, Sandra, con el internet. Teresa del Carmen. Present, teacher. Excelente, Teresa. Walter. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. Ok, very good. Nice. ¿Quién se queda conmigo hoy?
Yo. Claudia, no. ¿Quién me dijo? Sí, Claudia, ¿verdad? Ok, perfecto. Well, solo una consulta. Dígame. Dígame, Fátima. Sí, vine unos minutos tarde y no estuve en la primera lista. Ah, ya le puse. Allí, de todas maneras, cuando ellos bajen la asistencia, ahí van a ver cuánto tiempo estuve, ¿verdad? Ah, ok. Ahí se les reflejan los minutos. Thank you. Ok, you're welcome. Have a nice night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye bye. I don't know. Bye bye. Have a nice night. See you tomorrow. Una pregunta, teacher. No sé si anoche calificó las tareas o hoy, todavía no. ¿Lo de la plataforma? Sí. Mañana tempranito bajo las notas. Entonces, ¿todavía no ha terminado de calificar o sí? No. Si no ha terminado de completarlo, tiene todavía hasta hoy para terminarla. Porque yo mañana por la mañana recojo ya los promedios de esas notas. Ok, teacher, gracias. Gracias, teacher. Hi, Claudia, how are you? Ajá, teacher. ¿Qué me cuenta? Pues mira bien, aquí hay varios. Se le congeló, creo. Hola, ¿hoy sí me escucha? Sí, hoy sí. Ay, sí. Es que mi hermano estaba travesando el internet, me sacó. Oh. Sí, a veces. Se va a disculpar. Se pone el internet algo lento. Ok, a ver, Ricardo, se nos ha quedado acá. ¿Alguna duda, Claudia? Fíjese que todavía no le manejo muy bien esto de los de lo que estuvimos viendo ahí. De los ¿cómo es que se llama? De los possessives. De los irregular nouns. Ok. Ah, vaya, con los irregular nouns. Vamos a agregar una hojita. Vale. Los irregular nouns, ajá, son los que tienen un plural diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en singular. Sí. Vamos a poner acá los singular. Vamos a poner acá singular y acá plural. Por ejemplo, en la mayoría de las palabras, cuando yo voy a ocupar el plural, ajá, solamente le agrego S, ¿verdad? Y ya sé yo que estoy usando el plural. Pero cuando es como se llama, irregular, ¿no? Por ejemplo, si yo digo book, el plural de book is. No, lo vamos a poner a la par. Book. Queda muy lejos. Entonces, si yo tengo book, el plural de book is books. ¿Sí? Book. Car, ajá, en plural, cars. Entonces, cars. En normal, ¿verdad? En normal. En los regulares, cuando son regulares,
vamos a ponerles S, ¿verdad? Ese es el plural, S. Pero cuando estamos hablando de nouns que son irregulares, no son muchos. Solamente tenemos man, man, el plural de man es men. Woman es women. Child, children. Entonces, el singular es man. Qué bien raro en rojo, no vamos a poner man. El singular es man, plural es men. Entonces, en este caso no lleva S, no decimos mans, sino que women, women. Pero estos ya están así como dados, ¿verdad? Ya están dados. Entonces, lo único que hay que hacer acá es aprendérselos, cuáles son los que son irregulares. Por ejemplo, si yo tengo un diente, pero varios dientes, ¿sí? No le agrego S acá, sino que solo le cambio las dos O por E. Un pie, dos, dos pies, ¿verdad? Un hombre, dos hombres. Entonces, este es, son bien pocos, ¿verdad? Son bien pocos los irregulares. La mayoría son así, de ponerles S. Pero tenemos, por ejemplo, hay unos más, ¿verdad? Acá, pero no son muchos los irregulares. Entonces, lo mejor es memorizarse. Ok, man es un hombre, men son varios hombres. Porque no hay una regla a seguir como en el caso de los otros, que se les agrega S, ¿verdad? En este caso, no. En este caso, ya están dados, ya están dadas las palabras, ¿verdad? La utilización, teacher, dependería de la pregunta, ¿verdad? De la... Y fíjese que ahí depende cómo lo está usando. Porque si solamente va a ser como para usarlo con el verbo to be, solo dice, the books are interesting. Los libros son interesantes, ¿verdad? Are interesting. Y se fija, no le puedo poner ese porque los adjetivos no llevan ese, ¿verdad? The books are interesting. The car is expensive. O the cars are expensive. Entonces, acá lo único que va a depender es cuál es el contexto en el que usted quiere usar la oración. The men are happy. Entonces, si solamente lo va a usar así con el verbo to be, lo único que hace es ya sea usar o el verbo o singular o plural, ¿okay? Dependiendo si va a usar el noun en singular o en plural. La diferencia sería si usted quiere utilizar el possessive. Entonces dice, the men's, pero no es que sea plural en este caso, sino que acá estamos hablando del apóstrofe, es para hablar del possessive. Entonces, you say, the men's car is red. Right? The men's car is red. ¿Cuántos carros? Uno. Por eso es que usamos is acá, ¿verdad? Un carro. Pero es el carro de los hombres. De los hombres. Entonces, the children's, si decimos, the children's house is here. The children's house. Igual, le vamos a poner apóstrofe S porque no termina en S. ¿Sí?
Entonces decimos, the children's house es como cuando dice María's house, right? María's house. Si tenemos Pedro and John's house is here. Pedro and John's house, o sea, the children son Pedro y John, right? The children's house is here. Pedro and John's house is here. Entonces, con la diferencia que si yo voy a usar los dos nombres, solo le pongo el apóstrofe S al segundo nombre. No al último que se menciona. Al primero no. A Pedro no, sino que solamente a John. Y aquí ya estoy hablando de posesión, ¿verdad? Por eso le digo, depende del contexto en que lo está utilizando, porque puede usarlo en cualquier contexto, ¿verdad? Sí. Pero si lo que quiere usar es el posesión, entonces estas palabras que son plurales, pero no terminan en S, le vamos a agregar apóstrofe S para usar el posesión. El posesivo. Exacto. Ok. Está ese como que si usted dijera the man's car, solo es un hombre, un carro, o the man's car, varios hombres, un carro. No sé si tiene alguna otra pregunta allí, Claudia. No, eso era más que todo, teacher. Okay. En eso de los man, men, woman, women. Uh-huh. Sí, era mi gran como son sí, y como son irregulares, no se apegan a las otras reglas, ¿verdad? Para los plurales, sino que simplemente se da el cambio. Uh-huh. Ok. Eso era todo, teacher. Ok. Por el momento. Sí, no, cualquier cosa, si tiene alguna otra pregunta, no duden en preguntar. ¿Verdad? Ok, bye. Mil gracias. Ok, bye bye, take care. Bye bye. Nos vemos. Good night. Good night, see you tomorrow. See you. See you.